el conflicto interno de la República de Yucatán. Por un lado, Santiago Méndez, un hombre culto, preparado, que era el gobernador, mejor dicho, el presidente de la República de Yucatán, en ese momento de cuando estalla la guerra de castas. Y el otro, Miguel Barbachano, curiosamente, también nacido en Campeche. Los yucatecos marcan que Miguel Barbachano, cuya descendencia podemos verla y constatarla hasta hoy, varios ilustres en el pasado y connotados en el presente, gente de bien, muy productiva, la descendencia del señor Barbachano. Y Santiago Méndez, que pugnaba porque sea la capital del estado Campeche. En resumidas cuentas, en eso lo podemos decir. Y Miguel Barbachano, que tenía la fuerza de sus seguidores en la ciudad de Mérida. Se crea el conflicto y, lógicamente, un conflicto interno entre blancos contra blancos y cuando muchos mestizos que lo seguían, propicia que el terreno quede fértil para que los mayas digan, es nuestro momento, paremos con el sojuzgamiento de los blancos, los zules, zul, en maya significa caballero, y levantarnos. ¿Por qué? Porque lo que estamos pagando de contribuciones no corresponde a lo que estamos recibiendo. No es posible seguir de esta manera, donde solamente el avasallamiento puede tener algún contexto de unión entre los zules y los mayas. Esto no es posible. Y es así como los líderes mayas, que ya hemos hablado de ellos, Cecilio Chi, Jacinto Pat, Venancio Peck, Antonio Ay, se levantan en el pueblo de Tepich. Y bueno, el momento es propicio. Hay una división interna fuerte en la República Yucateca. Y mientras se desgastaban, incluso con combates militares entre campechanos y meridanos, los mayas se dan cuenta de esto. Y habían muchos de ellos participado en la guerra de Texas, de México contra los Estados Unidos. Muchos ya sabían manejar las armas, ya conocían lo que eran movimientos militares. Allá se da el caldo de cultivo para que se dé la batalla o la guerra más cruenta que ha existido en toda América, la llamada Guerra de Castas.